Bienvenidos, queridos podcast escuchas, a esta quinta temporada del programa Nave Nodriza. Estamos acá en Chile junto a nuestro querido Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Diarreo? Estamos aquí iniciando esta ya anhelada quinta temporada que estuvimos anunciando bastante en nuestras redes sociales, con algún tipo de retraso, por supuesto, pero nuevamente aquí estamos en plena pandemia junto a todos ustedes. Muy contento de que la nave Yarreta haya aterrizado hasta Chile, justamente aquí junto en el pilotaje de esta nave nodriza, y en esta ocasión transmitiendo de manera conjunta desde Santiago de Chile junto a ti. Y agradecer, por supuesto, todos los la gente que nos ha escrito en todas estas semanas, prácticamente estos dos meses que hemos llevado del último capítulo que cerró la temporada, la cuarta temporada, con el capítulo de los estados no ordinarios de conciencia del doctor Néstor Berlanda, y este capítulo que empezará abriendo entonces esta quinta temporada, Yarreot, con todas las informaciones que corresponden al Pentágono y a esta apertura de parte del ente gubernamental estadounidense respecto a estas imágenes que se han filtrado, a estos informes que vendrán ahora a principios de junio por parte del Senado estadounidense. Así que nos espera una jornada bien interesante en este nuevo capítulo, en esta quinta temporada de Nave Nodriza, y ya a puertas a cumplir nuestro tercer año, incluso, Yarreot, de este podcast que hemos estado haciendo, este podcast de corte ufológico que tantas buenas noticias nos ha traído a través de los tiempos y de cada programa que hemos realizado. Exactamente, mi querido Nolosí, sin duda alguna, muy agradecido también de aquellos suscriptores, aquellos podcast escuchas que han estado fielmente sintonizando, ya sea nuestras redes sociales, ya sea también nuestros números, ¿cierto? Nuestros programas que hemos realizado y que tenemos adjunto en iVoox y sus asociados. También un saludo muy especial a todas aquellas personas que se han integrado a nuestro grupo en YouTube, que actualmente, si bien no es una gran cantidad, se ha ido sumando cada vez más. Los invitamos a aquellos que nos escuchan, ya sea a través de nuestras redes en Spotify, a través de Spreaker y a través de todos los afiliados de estas cuentas, que pasen y nos den cariño ahí a través de YouTube. Háganse, suscríbanse, ¿cierto? Denos like, hagamos crecer también ese canal, queridos suscriptores, para que sigamos creciendo en este proyecto que es Nave Nodriza. Bueno, mi querido Nolosí, como bien decías tú, saltando de tema de manera magistral, efectivamente se viene esta noticia, ¿cierto? Se viene esta gran información que vendría por parte de el gobierno de Estados Unidos, particularmente en un informe del Senado, exactamente, en donde se revelaría, o mejor dicho, se hablaría en cuanto a esta temática ufológica y todo lo que esto conlleva. Pueden aparecer quizás qué tipo de comentario en cuanto a qué son estas naves, ¿cierto? Ya sea un origen extraterrestre, un origen terrícola, cualquiera de esa información va a dejar mucho que hablar. Exactamente, y recordemos que la génesis un poco de toda esta información viene desde el caso Nimitz, que nosotros hemos tratado también aquí en el programa, con las filtraciones que hubo a raíz del informe de Luis Elizondo. Ya unas filmaciones que tenían ya unos años, estaban grabadas desde el año 2012, por ahí más o menos estamos hablando, y en esta ocasión estamos hablando de esta comisión que se ha hecho en el Senado norteamericano por parte del Pentágono para estudiar este tipo de fenómenos a raíz justamente de aquellas informaciones que Luis Elizondo sacó a la luz originalmente, que aparecieron en el New York Times, recordarás. Esa es, digamos, que la narrativa comienza ahí a tomar forma, y lo interesante era que por primera vez veíamos grabaciones tomadas por aviones propiamente de la Armada de Estados Unidos grabando objetos. En ese caso nos mostraban tres objetos, recordarás, estaba este objeto muy rápido, el Go Fast, el Tic Tac, estos objetos que salían incluso del agua, ¿no? Un poco, y luego volvían al aire. Estos objetos transmedios que le llamaban nuestro amigo Víctor Hidalgo. Entonces realmente desde ahí viene la génesis, de ahí proviene entonces este grupo donde se hace una investigación oficial, digamos, al tipo corte, vamos a decir, lo que significó en algún tiempo el Blue Book,
pero digamos en una versión más moderna, por decirlo de alguna manera, en donde supuestamente, y subrayamos supuestamente, porque como bien decíamos en el en vivo la otra vez, no sabemos exactamente hasta el día de hoy si realmente Luis Elizondo trabajó o no trabajó en esta agrupación, investigando temas ufológicos, los famosos UAP, estos objetos, estos fenómenos aéreos anómalos, como se le conoce ahora al fenómeno OVNI. Y desde ahí entonces se empieza a formar toda una narrativa en donde se empieza a investigar de manera oficial el fenómeno, y resulta que hace unos buenos meses, digamos, empezando más o menos este año, aparecen estas nuevas filmaciones, en este caso provenientes también de la Armada estadounidense, en donde no se negó ni en aquella ocasión con el fenómeno de los objetos captados por el portaaviones Nimitz, ni mucho menos ahora, la autenticidad de estos objetos captados. Y hablamos precisamente, o más específicamente, del objeto triangular, este objeto que hablábamos nosotros la otra vez también, ya recordarás, un objeto triangular que sobrevuela un área de pruebas militares en Estados Unidos, un objeto que nos recuerda, como nosotros también decíamos la otra vez, objetos parecidos a la oleada belga, ¿recuerdas? Sí. Sí, sí. Y son objetos que realmente por su forma y por su movimiento a lo mejor no llamarían tanto la atención, más que otros que se han visto. ¿De dónde viene, digamos, entonces lo espectacular de esto? Que son filmaciones oficiales. Ese es el tema. Ese es el tema, y por eso toma tanta relevancia. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, sí, sin duda alguna, esta relevancia que tú hablas, ¿cierto? Ya sea porque viene de estamentos oficiales, también llama a pensar y también llama a la expectativa, ¿cierto? El mundo entero está enfocado hoy en día a qué va a salir de esto, qué noticias o qué van a reconocer, digamos, o qué se va a hablar. Son muchas las expectativas que se tienen en relación a este tema, sin duda alguna, y es válido también tener esta esperanza, pero ¿hacia dónde van a apuntar? Yo creo que esa es gran parte de la problemática, porque sí, está bien, se sabe mucho, o mejor dicho, más que saber, se especula mucho en cuanto a qué va a ser la información que se va a conversar en esa oportunidad. Puede que sea una revelación en cuanto a armas, armas prototipos, ¿cierto? O simplemente también pueden ser naves que sean de origen terrícola, pero que sean también de alguna competencia, de una superpotencia. Por ende, cualquiera de las aristas que tome va a ser, digamos, complejo para el gobierno norteamericano, o mejor dicho, para el país del norte, más allá de eso, por la importancia que implica, digamos, este tipo de aparatos. Si no existe una respuesta racional, o no, si no existe una respuesta, digamos, real, nos estaríamos encontrando con un tema relacionado a la seguridad nacional que sin duda alguna va a dejar mucho, mucho que hablar, no solamente para el gobierno propiamente tal, sino que también para los estamentos, digamos, que están ligados a temáticas de seguridad nacional y que estarían fallando, digamos, de una manera vergonzosa. O sea, estamos hablando hoy día de armas, de naves, de prototipos o lo que sea, que de verdad llevan bastante, bastante la delantera a cualquiera de bueno, de las tecnologías que actualmente se están ocupando. O sea, hay que pensar que en el país del norte tenemos la gran mayoría de las la gran mayoría, digamos, de la tecnología aeronáutica ha nacido de ahí. Por ende, si hay alguna tecnología que rebase el conocimiento de nuestros vecinos del norte, estamos hablando de grandes problemas. Exacto. Yo creo que las implicaciones que va a tener lo que diga el Senado norteamericano ahora a principios del próximo mes va a ser bien interesante, como dices tú, porque por un lado se ha estado hablando de que directamente ha sido violado los cielos del país del norte, como lo mencionas tú, Yarriot, y estarían siendo violados por alguna otra potencia. Rusos podrían ser chinos, es lo más que más se especula actualmente, con este tipo de aeronaves que no tripuladas estarían espiando directamente a este país. Ahora, para Estados Unidos no sería fácil reconocer esta situación, ya, porque ante los contribuyentes estadounidenses que están pagando de alguna manera finalmente todo este informe y toda esta situación que va a salir a la luz el próximo mes, sería difícil decirles: oigan, ¿saben qué? Hemos estado siendo espiados y nuestros cielos han sido vulnerados por otro tipo de potencia. Entonces muchos ufólogos, muchos investigadores que están siendo bastante críticos con esta supuesta revelación que va a venir más adelante de parte de Estados Unidos, están diciendo: esto va a ser un gran fiasco. Es decir, va a haber una
una aceptación por el por parte del gobierno de Estados Unidos, donde se va a decir, estos son objetos que no conocemos su procedencia y que los vamos a catalogar como OVNIs o como UAP. Pero en ningún caso se va a decir que han sido objetos que han sido que han estado vulnerando los cielos de Estados Unidos, ni mucho menos. Es decir, hay una tendencia a pensar que el gobierno estadounidense se va a valer del tema OVNI para digamos, de alguna manera disfrazar que han fallado sus organismos de seguridad en este sentido. Por lo mismo, nosotros lo mencionábamos la semana pasada en un live que estuvimos haciendo, es que se está bastante lejos de, estamos bastante lejos de saber o de tener una relación en cuanto a que el gobierno estadounidense acepte el fenómeno OVNI como un fenómeno extraterrestre. Está muy muy lejos de eso, aunque ustedes en algún momento a lo mejor puedan haberlo leído en algún tipo de portal o algún comentario haya llegado de ese tipo. Estamos bastante lejos de eso, o sea, la aceptación del fenómeno como un fenómeno desconocido por parte de Estados Unidos, aunque suene muy fuerte y muy relevante porque era algo que no había pasado antes, ni menos con imágenes que se consideran reales y ciertas. No están apuntando a que este fenómeno sea de origen extraterrestre, ni mucho menos. Hay una suerte también como de guerra fría que se está produciendo en este momento por un tema tecnológico, político y también bélico. Entonces, por saber qué armas y qué tipo de prototipos y qué tipo de tecnologías se están ocupando por parte de otras potencias que incluso se están valiendo de formas, aunque parezca raro decirlo, pero de las formas diría de la forma básicamente de lo que conocemos como los ovnis, estos objetos triangulares, claro, los conocemos desde el avión de estos aviones fantasmas, ¿te acuerdas? Hasta pasando por los drones que ahora están muy muy avanzados, incluso las formas son muy parecidas a las formas de los Foo Fighters en cuanto a los objetos circulares, o sea, son muy muy diferentes. Entonces ahí hay un tema bien interesante que se está provocando que tiene que ver lamentablemente, entre comillas podríamos decir, con otra temática, con otro interés que no es el tema ufológico. Ahora, que es, de hecho, esa es mi visión un poco de lo que va a pasar ahora más adelante. Creo que va a ir más enfocado a una suerte de guerra fría por conocer y detectar y guardar los secretos y también guardar, ¿por qué no?, la seguridad nacional de cada uno de los países. Y me parece que lamentablemente, y ahí sí, sin entrecomillarlo, se están valiendo del tema ufológico para poder valerse como de argumento para decir, esto no lo conocemos, no sabemos qué está pasando, pero ustedes quédense tranquilos que nosotros como gobierno estamos atentos a lo que está pasando. Que no sería igual, de todas maneras, un tema nuevo. Recordemos que la gran mayoría de sucesos ufológicos o registros ufológicos que ocurrieron en los tiempos de la Guerra Fría eran también muchas naves experimentales tanto de Norteamérica como del lado soviético, en donde efectivamente este tipo de tecnología se ocultaba. No estoy hablando de tecnología OVNI, sino que tecnología, digamos, terrestre, pero que de alguna manera tenía que ser ocultado y bajo este tema de el tema OVNI. Por ende, no sería una temática tan, digamos, nueva, sino que sería una nueva estrategia. Lo otro tiene que ver también con qué tipo de problemas internos podrían estar enfrentando los norteamericanos, el gobierno norteamericano, y qué quieren ocultar con esto. O sea, yo creo que la gran mayoría de este tipo de temáticas también son muy ocupados, son muy usados como cortinas de humo con la finalidad de tapar otros temas. Por ende, hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos en términos oficiales, cuando estamos hablando de temáticas relacionadas con gobiernos, temáticas relacionadas con inteligencia, por el ejército, porque todos ellos representan un interés que es un interés mayor y que tratan de, con este tipo de información, también cubrir y tapar. No estamos negando nosotros como nave nodriza el tema OVNI, sino que simplemente estamos hablando cuál es el uso que también se le puede dar a esto. Sin duda, acá en Chile, por ejemplo, para poder ejemplificarlo, cuando ocurre en el año, no, si mal no recuerdo, fue el 86 cuando ocurre este tema del cometa Halley, en donde esta visita de este cuerpo celeste que viaja a través del espacio fue utilizado por fines políticos, siendo que en estricto rigor en el cono sur no se iba a ver, digamos, no, básicamente no se iba a ver el cometa.
O sea, a lo que quiero ir es que este tipo de temática, todo lo que implica observar el cielo, ya sea desde el punto de vista de los fenómenos astronómicos, como también a través del fenómeno ovni, tienden o tienen esta tendencia a ocultar y son susceptibles de ser utilizados como escudo, como muletilla, como subterfugio de esconder, digamos, realidades y temáticas que se pueden estar dando y que necesitan esconder. Respecto a esa misma información, estuvimos subiendo en las semanas anteriores en nuestras redes sociales la entrevista o parte de la entrevista que se le hacía a una periodista, reportera, investigadora ufológica, Cristina Gómez, de Estados Unidos, donde hablaba justamente de que si se aceptara el fenómeno extraterrestre, por decirlo de alguna manera, o abiertamente de origen extraterrestre, sobre estas conclusiones que va a llegar el Senado norteamericano, sería totalmente entendible o comprensible que esta información quedara completamente guardada y sellada por el gobierno estadounidense y no saliera a la luz. Básicamente, ya por todas estas situaciones que nosotros hemos también esbozado acá en el programa, ya que repercutiría de manera muy fuerte, sobre todo en estos temas, en estos tiempos, quiero decir, pandémicos que estamos viviendo, respecto a lo económico, a lo religioso, a lo social, sería una información realmente, la información más grande o la revelación más grande de todos los tiempos. Por ende, se está pensando, se está argumentando de que el gobierno estadounidense llegaría a un punto medio respecto a este tipo de información en cuanto a lo que va a salir a la luz. A un punto medio me refiero a lo que nosotros estamos acá hablando en el programa junto a Yerriot, de que la información no sería una revelación total, ni mucho menos, pero tampoco sería una información demasiado desilusionante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir esta periodista en esta investigación de la que hablaba en un diario norteamericano? Que lo que salga a la luz, posiblemente, porque ya hay periodistas que al parecer han tenido acceso a lo que, o aparte de lo que se, de lo que será este informe entregado a principios del próximo mes por el gobierno de Norteamérica, será una información de tipo parcial, es decir, se revelarán ciertos datos solamente de estas investigaciones y quedarán muchas secciones archivadas o directamente mutiladas, como otrora conociéramos con los informes Crouch o con el informe del Blue Book. Es decir, se revelaría solo parte de lo que se conoce para la opinión pública, precisamente, y otra parte estaría siendo considerada como de seguridad nacional. ¿Por qué? Eso es lo que no sabemos. Tampoco sabemos con qué intereses están sacando esta información, qué otra información o qué otro tipo de revelaciones o de situaciones más bien sociales o gubernamentales ocurrirán próximamente en el gobierno de la administración Biden. Recordemos que Biden está abriéndose mucho en temas sociales, está haciendo muchas reformas bien importantes en Estados Unidos que están dando mucho de qué hablar, y también esta apertura al fenómeno ufológico es parte de ello. Entonces, esta apertura parcial del informe sería justamente con estos intereses de salvaguardar ciertos intereses de, en dado caso, reconocer alguna existencia de fenómeno venido de otro mundo, por decirlo de alguna manera, o directamente de que son tecnologías que todavía no se reconocen, que podrían ser efectivamente tecnologías de potencias extranjeras, y sería una avanzada o una carrera armamentista que podría estar dándose justamente en estos tiempos, Yerriot. Para nosotros ha sido también bien interesante, bien importante, en cuanto a la información que le entregamos a todos ustedes, nuestros podcast escuchas, tener información de primera mano, como siempre decimos, ir a la fuente, conocer realmente el dato duro, el dato que está directamente emanando desde la fuente. Y es por esa situación, Yerriot, que hemos hecho un contacto justamente con el investigador ya amigo acá de la casa y de la nave nodriza, como es el investigador radicado en Utah, Estados Unidos, Víctor Hidalgo, que ustedes bien conocen, ya que hemos hablado mucho de él, lo hemos estado entrevistando también en nuestra pasada temporada, y en esta ocasión le hemos pedido directamente a él que nos hable, que nos narre de palabras de su propia boca qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué información tiene él respecto a esta probable desvelo de esta situación que vendrá próximamente con el informe del Senado estadounidense. Y también, ¿por qué no?, le pedimos que también nos diera su propia impresión de qué hay detrás, qué es lo que esconde, qué
qué pasará exactamente en las próximas semanas sobre esta gran revelación que se espera. ¿Será una revelación que cambiará los tiempos o será una información desilusionante que nos llevará a dar vueltas en círculo y llegar hasta el mismo punto donde hemos estado por más de 70 años? Son las palabras de Víctor Hidalgo, desde Estados Unidos. Uno de los mayores desafíos en este mundo es saber lo suficiente acerca de un tema para creer que estás en lo correcto. Esta famosa cita del astrónomo norteamericano Tyson deGrasse nos sirve de recordatorio al momento de tratar de hacer sentido acerca de la avalancha de información originada a partir de diciembre 29 del año 2020, cuando la pasada administración americana autorizó un requerimiento legal relacionado a la elaboración de un informe mancomunado en el cual convoca a todos los organismos de defensa presentes al interior del Congreso en lo relativo a la recopilación de información relevante acerca de reportes militares de fenómenos aéreos anómalos. Una copiosa cantidad de artículos de prensa, las sucesivas declaraciones de exfuncionarios de alto rango al interior de organizaciones de inteligencia, la publicación de libros de parte de voces autorizadas dentro de la comunidad científica exponiendo abiertamente acerca de la posibilidad de contacto extraterrestre, así como la filtración de supuesta evidencia videográfica proveniente de buques de guerra americanos autentificados posteriormente por las vías oficiales, suelen descolocar al más informado de los espectadores interesados en el tema. Este exceso de información sumerge tanto al investigador como al público en general en una realidad en la cual se dificulta el conectar de manera lógica y racional las distintas aristas a las cuales tenemos acceso casi a diario. Ante este dinámico escenario noticioso, se genera una situación de competencia entre distintos medios de información, tratando de proporcionar una respuesta holística, la cual abarque todos los cabos sueltos de esta coyuntura con los consabidos vacíos de información. Es probable que los resultados que se verán en el citado informe estén lejos de ser una conclusión respecto al tema de los objetos aéreos anómalos. Sin embargo, es una instancia legislativa concreta, la cual ha venido a desmitificar el fenómeno a los niveles más altos al interior de las comisiones de defensa e inteligencia presentes al interior del Congreso americano. Respecto a las intenciones detrás de este requerimiento, el alcance geopolítico y sus implicancias hegemónicas globales, el posible salto científico desarrollado en secreto por parte de la superpotencia de vuestra preferencia o la elusiva posibilidad de estar en presencia de tecnología exótica, se debe mencionar que estamos ante la presencia de hipótesis, las cuales de momento solo pueden llenar los anteriormente mencionados vacíos de información por medio de conjeturas, opiniones personales y abundantes teorías de conspiración, las cuales cuentan con una significativa cantidad de adherentes y donde encontramos los más aireados debates. Quizás sea la sociología la que nos brinde algunas luces que nos puedan ayudar a navegar estos inciertos océanos de información. La ley de controversia de Benford, de 1980, es una ley sociológica aplicable especialmente a las discusiones de los foros de Internet, la cual propone que la pasión asociada a una discusión es inversamente proporcional a la cantidad de información real disponible. Por su parte, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual tendemos a sobreestimar nuestro siempre limitado conocimiento personal relacionado a una temática de conocimiento público, en desmedro de información proporcionada por fuentes cuya cercanía al tema en discusión los hace más competentes o expertos, generando de esta manera el concepto de la superioridad ilusoria en cada uno de nosotros. Sea como fuere, nuestra curiosidad debería ser saciada durante los primeros días de junio del año 2021. Es probable que los resultados a presentar sean de carácter expositivo, en los cuales los distintos estamentos simplemente redacten informes acerca de la información que puedan poseer. En lo relacionado al acceso a esta información, también es probable que esta sea de carácter desclasificado, pero no necesariamente público, es decir, limitado al conocimiento y distribución al interior de las instancias de inteligencia citadas en la ley. A modo de conclusión, me parece pertinente recordar las palabras de Luis Elizondo, personaje clave al interior del programa EITIP y a quien aún escucho con la debida atención, que a mi entender se debe entregar a una persona considerada como primera fuente.
La desclasificación del fenómeno aéreo anómalo no es una fecha, es un proceso. Para Nave Nodriza, Víctor Hidalgo, Utah, Estados Unidos. Bueno, mi querido Nolosí, ahí nos hemos encontrado con esta cápsula que nos envió muy amablemente Víctor Hidalgo desde Utah, Estados Unidos, en donde efectivamente habla sobre estas expectativas y recordándonos también de que la ufología no es solamente un aviso, sino que es parte de un proceso. Sin duda alguna, una frase que marca este capítulo en cuanto a que tratamos de ver y tratamos de pensar esta suerte de expectativa, esta expectativa al alza que nace fundamentalmente por este mensaje que viene de esta institución gubernamental del gobierno de Estados Unidos y que de alguna manera llena y pavimenta el camino a que aquellos soñadores y aquellos tripulantes que de alguna manera siempre han estado coqueteando y deseosos de saber el origen de este tema, nos encontremos en las puertas tal vez de una revelación. Pero como decía Víctor Hidalgo, y como también nosotros hemos dicho a través de este programa y también cuando, que cada vez que nos consultan, mantengamos esta expectativa, bajemos la ansiedad, dado que efectivamente, o sea, no siempre, no todo lo que brilla es oro, no va a llegar, digamos, la noticia que nos confirme acerca de la existencia extraterrestre, pero sí nos pueden dar atisbo de que puede tratar este tema o este, en este comunicado que se aproxima para los días de junio. Es bien interesante las palabras que nos entrega Víctor Hidalgo, como bien dices tú, Yarriot, sobre todo respecto a la cantidad de información que está rondando. Hay una expectación muy grande y también hay un tema, de como bien dices tú, de ansiedad. Y justamente el debate se acalora al momento de contrastar la idea de gente que está muy ansiosa y que piensa que va a haber una desclasificación y una aceptación del fenómeno extraterrestre. De hecho, sin ir más lejos, nosotros hicimos hace relativamente pocas semanas una encuesta donde el 70% de la gente pensaba que venía una revelación grande de tipo de aceptación del fenómeno y por qué no del fenómeno de origen extraterrestre, y el 30% era el menor cantidad la que decía no, aquí no va a haber nada más que una cortina de humo y va a ser una información decepcionante. Se acalora la información y cuando como mencionaba Víctor Hidalgo, cuando estamos en ese plano, digamos, de la conversación, con el sesgo informativo y con la poca cantidad de información que tenemos, como bien decía él, haciendo una cita, creo que justamente en ese encimamiento, digamos, del pensamiento, no vemos más allá de las opciones que realmente que podría tener el otro, el que está enfrente y el que podría estar argumentándonos con ideas mucho más sólidas tal vez. Y por lo mismo también tenemos que tomar distancia respecto a lo acalorado, a lo apasionado que puede ser este tema, en cuanto a reconocer que tenemos muy poca información o tenemos, como bien digo yo, ese sesgo informativo, y a lo mejor eso nos hace de alguna manera apasionarnos de más y mantener una mente un poco más cerrada o cerrarnos más en un círculo vicioso que podría ser pensar que serían como proyecciones, más bien yo diría en este caso, de lo que quisiéramos que sucediera y no estar viendo realmente la información de primera mano. Él hace incluso esta observación respecto a que el gobierno de Estados Unidos, si bien para él en este caso no va a ser una revelación total, digamos, tan rimbombante, pero sí le da el espacio y la veracidad, digamos, de saber que esta institución y que el gobierno mismo esté hablando, abriendo por lo menos estos archivos, sacando a la luz estos videos, ya es un paso adelante, ya es no es información confidencial completamente, se está aceptando que son grabaciones reales, que fueron hechas por la Armada, por el Nimitz o por estas embarcaciones de Estados Unidos, y por lo menos ya tener la aceptación desde ese punto de vista ya es un paso adelante, y creo que por ahí debemos de quedarnos en ese punto y no tomar las siguientes o no adelantarnos a las siguientes informaciones que vengan por tener un sesgo informativo que como bien yo decía sean proyecciones de lo que quisiéramos que sucediera. Esta encuesta de la que estamos hablando y arriba la hicimos en varias de nuestras redes sociales y claro, me arrojaba esta ansiedad de la gente a lo mejor por saber que claro, que por fin se va a reconocer el fenómeno.
Y el fenómeno, si bien en realidad se ha reconocido, porque hay entidades gubernamentales, aquí en Chile tenemos el CFA, tenemos otras instituciones en Francia que marcaron pauta en sus tiempos, Brasil, Argentina, Perú también tienen este tipo de entidades gubernamentales que estudian el fenómeno y que asumen como tal ese, como siempre decimos, ese 3, ese 4% o 2% de avistamientos que no son que quedan como no identificados, como una realidad del fenómeno. Ahora, ¿qué es ese fenómeno? No sabemos. Estados Unidos tampoco nos va a decir qué es. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, sobre todo en la primera parte de este capítulo, porque realmente se está poniendo en juego también todo un tema gubernamental. Entonces no es tan fácil reconocer abiertamente de qué estamos hablando. Así que realmente es una información bien interesante que nos da mucho para reflexionar, no solo porque Víctor tiene la información de primera mano, sino que también nos pone a reflexionar sobre cómo el acalorado debate con este mar de información que surge a través de redes sociales, con la ansiedad de lo que va a suceder en junio, no nos debe cegar, no nos debe apasionar de más. No debemos de poner todas las fichas en esa noticia para no llevarnos esas tantas decepciones como hemos hablado nosotros en capítulos, sobre todo de ufológicamente hablando, para no caer en esa desesperanza, para seguir ahondando en este tema. Y la ufología no va a cambiar ni no va a terminar el día de mañana cuando tengamos esta información. Los casos siguen sucediendo, los tenemos más cerca, siguen pasando en nuestros propios países, sobre todo de Latinoamérica, y tal vez enfocarnos en ese tipo de información con los casos más locales, tal vez para ir calmando esa ansiedad, o recurrir a la literatura más clásica por otro lado, para reconocer que también hay otras áreas que no solo hablan de hipótesis extraterrestre. Tenemos la psicosocial, tenemos la parafológica, nos pueden ir calmando de alguna manera esta ansia por conocer exactamente qué es lo que va a pasar este próximo mes de junio, cuando se abran estos archivos de parte del Senado y se diga a la opinión pública exactamente qué es lo que hay y a qué conclusión estaría llegando esta comisión que estudiará exactamente, o que estuvo estudiando todos estos años, aunque parecía que Estados Unidos no la estaba estudiando o no teníamos conocimiento de aquello. Realmente estuvo sucediendo, tenemos estas imágenes, podemos verlas, podemos analizar, pero realmente el fenómeno sigue siendo parte del misterio y no acabará necesariamente con este informe gubernamental por parte del gobierno de Estados Unidos, Jared. Exactamente, mi querido Nolosí. Pero bueno, vamos cerrando ya este capítulo de Nave Nodriza. Agradecerle a todos ustedes en cuanto a lo que ha sido esta espera, aquellos que estuvieron ansiosos también por esta nueva temporada que comienza. Estuvimos un poquito alejados de las pistas, lo necesitamos un poco para recargar energía y volver con todo con esta nueva y quinta temporada de Nave Nodriza. Saludar a todas aquellas personas que a través de nuestras redes sociales nos han escrito y han seguido participando con nosotros en las distintas actividades que hemos realizado, ya sea a través de las encuestas, ya sea también a través de las conversaciones que hemos realizado a través de nuestra cuenta de Instagram. Por otra parte, también agradecerles también el apoyo. Cada vez son más los nuevos suscriptores que se han ido incorporando a nuestra red de YouTube. Estamos llamándolos a todos aquellos que quieran colaborar con este proyecto a unirse en la modalidad de pago de iVoox, pero puntualmente aportando a nuestra cuenta. No dejen de apoyarnos también en eso. No se olviden de que estamos recibiendo también donaciones. Tenemos también habilitado, todavía no tenemos habilitado nuestro Patreon, pero cuando apenas tengamos nosotros habilitado esta cuenta de Patreon, los estaremos a todos ustedes invitando también. Y bueno, también estamos viendo otras maneras también las cuales ustedes, podcast escuchas, puedan aportar y ser también, apoyarnos, digamos, en este proyecto, que recuerden que Nave Nodriza lo hacemos todo. Por mi parte, mi querido Nolosí, me despido hasta una nueva oportunidad. Exactamente, y Arreot, estamos muy contentos de estar por fin arrancando esta quinta temporada, que ha tenido una espera un poco más prolongada de lo que esperábamos, pero ya estamos nuevamente con todas las pilas puestas, incluso para celebrar. Ya
empezar a celebrar y calentar motores para lo que será nuestro también tercer aniversario de Nave Nodriza. Así que seguir agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su compañía, por toda su buena onda, mientras hemos estado también un poco alejados de este programa, de este podcast ufológico. Estaremos próximamente retomando también capítulos temáticos, volveremos también a esas instancias, al igual que Ufológicamente Hablando, con esta mirada más particular, más personal sobre el tema ufológico, y por qué no, por supuesto, también las entrevistas que tendremos en esta nueva temporada. Y Arriot, estamos despidiéndonos con el agrado, como siempre, de haber entregado un capítulo más lleno de información, lleno de apasionantes relatos, apasionantes conversaciones y cambios de ideas, agradeciendo también, por supuesto, nuevamente la participación en este capítulo, la participación especial de Víctor Hidalgo, y este capítulo en especial se lo dedico con todo mi alma a mi madre. Recuerden que Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.